Copa Amberti. Estuvimos participando con Sara Edo y Nadia Fink en esta propuesta de la revuelta, de una conversación respecto de la necesidad de tomar y de hacer uso y de construir la palabra feminista, de diferentes perspectivas, pero siempre pensándolo desde la comunicación. En ámbitos distintos, tanto ámbitos populares como más del orden de lo hegemónico y comercial. Y la verdad que es una gran apuesta y es una imperiosa necesidad de quienes hacemos comunicación de establecer alianzas con las feministas y los feministas. Bueno, vine en el marco de una charla, un panel de conversaciones feministas en el marco del Día de la Lucha contra las Violencias hacia las Mujeres. Organizado por La Revuelta, y bueno, yo tuve que hablar de lo que me toca a mí, que es un poco pensar la editorial Chirimbote y los libros con perspectiva de género para las infancias y cómo ese lenguaje feminista también atraviesa las miradas, los libros, y luchamos contra los estereotipos de género. La presión de explotación, de la producción, que de pronto en los ámbitos privados comienzan a estallar hacia lo público con sin deber y sin temer, tan solo por ser mujer valiente y poco frágil, un incógnito virtual. Hoy por hoy tenemos más de 700 vehículos en la flota de automotores, los cuales de los 700 hay 250 en condiciones de circular, y en emergencia tendremos unas 120 ambulancias como para poder decir, bueno, damos alcance para trasladar un paciente. Hoy el Castro Rendón, como supone, tiene una flota de 10 ambulancias. Hace un año tengo una ambulancia con un motor, una falla del motor, en un taller tercerizado, porque esa es la otra también. Tenemos las reparaciones, son tercerizadas, están en talleres de privados, amigos del gobierno, entonces tampoco tenemos un control sobre la reparación que ellos hacen. No hay una auditoría en el servicio de automotores de la Secretaría. Hoy por hoy el director de automotores es el señor Pablo Ferrazioli, que a la vez es el esposo de la subsecretaria. Celina, háblanos de Micaela. Bueno, como les decía, si para una mujer que recorre el camino como víctima del camino del fuero penal, el sistema procesal es una picadora de carne. Cuando una mujer además es imputada, yo considero que es peor, que los prejuicios de género, y en el caso de Micaela además de clase, se hacen aún más fuertes, más arraigados, porque significa que una mujer ni siquiera cumple con el rol socialmente establecido, ¿sí? Una mujer que presuntamente infringe la ley o delinque, muy entre comillas, no cumple, digamos, con su rol asignado. Entonces es doblemente perseguida, claro. Y mucho más juzgada, más duramente juzgada. Micaela es un claro ejemplo de eso. Micaela es una chica que estuvo institucionalizada durante 10 años, y cuando digo institucionalizada digo que por su condición de vida y las condiciones de su familia, ella estuvo en distintos resortes, del Estado como contenida. Desde los 5 años ella pasó por primero familias sustitutas, luego por hogares de menores, por una decisión judicial, o sea, no por una decisión propia, sino por una decisión judicial. Estando, digamos, en los hogares de menores, ella comenzó a escaparse porque era abusada sexualmente, digamos, dentro de los hogares. Dentro de los hogares de menores. Estamos hablando de Neuquén. Neuquén capital. Lo digo porque cuando uno ve la mejor provincia del país, entendamos que se oculta atrás de eso, ¿no? Un entramado social desconocido. Para la mayoría de las neuquinos, los neuquinos, salvo para los que lo sufren, ¿no? Claro, ¿no? Obviamente. Sí, Neuquén capital, además, ni siquiera toda la provincia es Neuquén capital. Ella, recorremos, la institucionalizan, dentro de los hogares sufre abuso sexual. La institucionalizan primero en familias sustitutas.
Ajá. Y luego en hogares de menores. ¿Familias sustitutas no sirvió? ¿Por qué va a hogares ella? No sirvió porque la verdad es que ella quería vivir con su mamá. Y su mamá quería vivir con ella, pero el Estado entendía que no estaban dadas las condiciones para que eso sucediera. Entonces, ellas tenían visitas supervisadas en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, como usualmente, digamos, ocurre. Y bueno, eso de alguna manera no funcionó. Ella se escapaba para volverse, digamos, con la madre. Entonces, la pasan al régimen de los hogares. De ahí también se escapaba, la verdad es esa, y encima, digamos, siendo abusada era peor. A los 13 años ella queda en situación de calle porque decide no volver nunca más. Y bueno, queda en situación de calle con todo lo que implica para una niña, para una adolescente de 13 años, quedar viviendo en la puerta de los bares, en la estación del tren, en lugares, digamos, que por los que aún hoy, digamos, muchas veces vemos, claro, niños y niñas de esas edades ahora más, ¿no?, viviendo, ahora más. Pero bueno, ella queda en esa situación. La verdad es que en ese momento también sufre un montón de violencias de todo tipo: hambre, sed, frío, agresiones sexuales. 14 años más o menos. 13, 14 años. 14. Y lo que ella te cuenta con mucho dolor, porque no es algo de lo cual se sienta orgullosa ni mucho menos, es que la única manera que encontró, digamos, para aislarse de todo eso es la droga. Y la droga de la peor manera, ¿no? O sea, la que pueden encontrar en la calle chicos que además no tienen un contexto de contención, ¿no? De ningún tipo, ni del Estado ni familiar. Recién a los 15 años ella vuelve de alguna manera al barrio donde vivía su madre, con una situación de adicción tremenda, tremenda. ¿La madre joven? La madre es joven, uh-huh. La madre es joven. Y bueno, y a los 16 años ella se queda embarazada. Ella hoy... Ya estando con la mamá. Estando con la mamá. Uh-huh. Ella tiene un nene de 5 años, uh-huh, Micaela, y pareciera que todo esto que te cuento hubiese sido una vida recontra larga, y hoy Micaela tiene 21. O sea, no fue hace tantos, claro, años, en realidad. Y un poco la vida de Micaela empieza a cambiar cuando en el barrio se suma un grupo de pertenencia, entre otras cosas empujada también por esta adicción, ¿no? Y después de que es mamá y después de que sufre algunos episodios de violencia, tanto ella como el nene, es donde por ahí decide cambiar el estilo de vida. Ella sufre 2 internaciones para desintoxicarse de alguna manera, también en el servicio de salud mental, digamos, de acá, de la provincia de Neuquén, y es a partir de ahí donde ella empieza a despegarse de ese grupo. La vida de Micaela fue tremendamente dura, o sea, y plagada de violencia. Y eso no es fácil de erradicar, ¿no? No es fácil de arrancar y no es fácil de imitar otro estilo de vida tampoco, al que nunca nadie te mostró. Pero bueno, a partir de la inserción del espacio del servicio de salud mental, y a partir también de la contención que desde la línea, desde el Ministerio de Desarrollo Social, perdón, desde otros dispositivos del Estado, ella empieza, digamos, a encontrar otra forma de vivir. Esta otra forma de vivir conlleva que no encaje más dentro de ese grupo de pertenencia. En el barrio donde vivía con su mamá. Uh-huh. Y es ahí donde de repente se complejiza la situación. La verdad es que desde que ella decidió apartarse de ese grupo de pertenencia, este grupo de pertenencia empieza a amenazarla, empieza a hostigarla de manera constante, pero de manera constante. Le apedrea la casa, le rompe los vidrios, le tiran los autos encima, le gritan en la calle, la amenazan de muerte a ella, la amenazan a su familia, o sea, a su mamá y a su hijo. Y ella obviamente por las situaciones que le ha tocado vivir, quizás el lugar en donde menos confía que le vayan a dar bolilla es en las instituciones, básicamente porque estuvo contenida en una durante 10 años y no le resultó. Entonces es como la mitad de su vida estuvo contenida en una,
en esos términos lo quiero poner, porque por ahí 10 años no puede ser mucho. Claro, puede no ser estamos poco. Hablando de una persona de 40, estamos hablando de una persona de 20. En esa situación, digamos, ella, las agresiones cada vez van subiendo de tono. Llegó un momento en donde ella discute fuerte porque uno de ese grupo se quiso, quiso abusar sexualmente de una de sus amigas, y esa última situación hizo que ellos cumplieran con parte de su amenaza, que era que le iban a prender fuego la casa, con ella adentro y con su hijo adentro. Eso efectivamente sucedió, en teoría fue investigado por la comisaría del barrio, fueron los bomberos. ¿Se puede saber qué barrio? Gran Neuquén. En el Gran Neuquén. Gran Neuquén. Para las amigas y amigos que nos ven afuera, es el oeste de Neuquén. Es el oeste de Neuquén, uh-huh. Sí. Y bueno, y ella, a partir de ese episodio, la madre le pide por favor que se vaya por un tiempo de la provincia. Ella se va con lo opuesto, se va a otra provincia. Y ella, la mamá hace la denuncia en la comisaría. En teoría se abre una investigación que obviamente se archiva al poco tiempo. Y cuando regresa, el Estado de la provincia, el Poder Ejecutivo, digamos, decide ponerla, digamos, una acompañante terapéutica de manera permanente. Ajá. Aumentarla, digamos, las terapias psicológicas, en las que ella es un espacio que para ella ha sido reconstrucción y lo valora muchísimo y le gusta mucho ir. Y además la instala dentro de una escuela, le consigue, digamos, el lugar dentro de una escuela primaria para adultos, en donde Micaela hoy está terminando sexto y séptimo grado. Porque imagínate que viviendo en la calle, estando por el Estado. Claro, no hay escolarización. No hay escolarización. No la tuvo ni siquiera cuando estaba en los hogares. Así que bueno, la está terminando ahora. Y bueno, todos estos agentes, que son operadores también, digamos, del Estado, la acompañan y la contienen para que reconstruya su vida desde otro lugar. Pero en el medio de todo esto, Micaela sigue sufriendo las amenazas y las agresiones. Que eso es lo que lo llevó a estar en esta situación puntual, que es imputada en una causa por abuso de arma en concurso real con portación de arma de guerra. La última vez que a Micaela la amenazan de manera directa, lo hacen, digamos, precisamente amenazando de muerte a su madre y a su hijo. Ella, en esa situación de desesperación, de no saber qué más hacer, vuelve al lugar, digamos, al barrio Gran Neuquén, porque ya desde que se había ido no había vuelto, y mantiene una discusión con esta gente, digamos, que hostiga a su familia y a ella. En esa discusión, obviamente, ella se le va de las manos, porque, bueno, eran tres hombres bastante más grandes que ella, porque el más chico tiene 28, no, el más chico tiene 31, o sea, 10 años más que ella. Y bueno, empieza a correr, digamos, para refugiarse en la casa de la hermana, de la madre, perdón. Y en ese marco, mientras ellos la perseguían, ella lo que cuenta es que ellos tenían piedras, que tenían palos en las manos, casi alcanzan en la escalera, digamos, de ascenso a los departamentos del barrio, que son bastante característicos. Claro. Y es allí donde ella saca un arma y dispara al aire. Ella siente la sensación de que dispara al aire. La verdad es que no tenemos prueba directa de que eso realmente suceda. Pero tenía un arma y la muestra en todo caso. Y la muestra en todo caso. Decidida a parar, digamos, con la agresión que ella estaba sufriendo. En ese momento llega la policía, y en realidad a la que ellos salen corriendo, y a la que detienen a Micaela. A ella, claro. A nosotros nos provoca hilaridad, pero... Es una situación atroz, ¿verdad? Es tremendo, porque en realidad... Y los tres chicos que a ella la iban a golpear, los tres chicos, los tres hombres, se escaparon. Se escaparon, y el padre de uno de ellos es el que hace la denuncia para que cese, supuestamente, la actitud de Micaela. En la denuncia él menciona que él sabía que sus hijos tenían problema con ella, pero dice que no sabe de qué tipo. Era como que fuera un problema de estudiantes secundarios. Una cosa así, digamos. Y bueno, ella la detienen, la mantienen detenida, y el Ministerio Público Fiscal
no solo que le formula cargos por esto, por el abuso de armas, que es básicamente la imputación formal a ella, sino que además le requiere la prisión preventiva en ese momento. En esta parte me gustaría, Celina, referirnos a la cuestión de la imputación, digamos, cómo, en qué condición y por qué queda imputada Micaela, siendo alguien que es víctima de violencia de género permanentemente, ¿no? De relatamos abusos, maltratos, se tiene que escapar de los hogares, situación de calle. ¿Por qué ella queda imputada? Bueno, en el marco de las últimas agresiones que ella sufre, la última para ella fue la más grave y fue la última en la que decidió defenderse. Esto es bastante común también, que después de que uno aguante como demasiadas cosas, tendés a defenderte cuando sentís que desde el Estado no tenés una respuesta, o desde otras personas no tenés una respuesta o un respaldo, y ella queda imputada por este último acto de autodefensa, que es queda imputada por abuso de arma en concurso real con portación de arma de guerra. Y ella, que a partir de ahí te contacta a vos, ¿cómo te llega a vos? En realidad ella ahí no solo que le formula los cargos, sino que ella quiere, o sea, la fiscalía pide una prisión preventiva encima que quede presa porque en ese momento ya estaba detenida. Y bueno, en la primera etapa, digamos, la defensa la realiza la defensa pública. Ellos hacen la misma lectura que yo, y lo digo porque si no pareciera que fuera yo, digamos, desde mi condición o por lo que me dedico o por lo que estudio, que esfuerzo determinadas cuestiones, sino que desde la propia formulación de cargo, el defensor público de ese momento expone que esa situación se dio en el marco de un contexto de violencia de género que estaba sufriendo, digamos, Micaela, y que insta a la fiscalía a tratar de resolver esta situación con alguno de los mecanismos alternativos previstos por el Código Procesal Penal, cuyo objetivo en realidad es la finalización del conflicto. Esto, digamos, también es un objetivo que fue muy discutido al momento, claro, de sancionarse el código, y es la garantía de que de alguna manera el sistema penal es la última ratio, porque si no, no tendría sentido. Si nosotros resolvemos el conflicto, ¿para qué vamos a juzgar dentro del marco de determinados delitos? Este sería uno de ellos, ¿no? No cualquier delito, pero este ella, particularmente sí. ¿Ella en ese momento te contacta o queda en prisión 4 meses? No, ella le deniegan la prisión preventiva a la fiscalía. Y la jueza de garantías, también hay que decirlo, insta a la fiscalía también a que resuelva el conflicto por alguno de los métodos alternativos. Ellos apelan la decisión de la jueza de garantía e insisten en la prisión preventiva, y en una segunda instancia les es denegada esa prisión preventiva. Llego al control de acusación, y cuando se llega formalmente, o sea, el control de acusación es ya la elevación a juicio que era antes. O sea, ya cuando la persona se dice, bueno, yo no investigo más, esto se lleva a juicio. Es ahí donde Micaela me contacta. Y lo que yo digo básicamente en la audiencia del control de acusación es que nosotros no planteamos que una mujer no pueda ser investigada, que una mujer no pueda ser imputada, y ni siquiera que una mujer no pueda ser llevada a juicio. Lo que nosotros planteamos es que la investigación tiene que tener la objetividad suficiente como para realizarla en perspectiva de género, cuando vos te están dando datos del otro lado que no son una teoría, que no es una estrategia de defensa, sino que es la realidad que una persona vive. Le quemaron la casa, abusaron, apedrean, hay amenaza de muerte real. Exactamente. Entonces vos podés abrir la investigación igual e investigar en esa clave. Hoy Micaela, ¿dónde está? Hoy Micaela está en una casa que le proporciona el Estado, uh-huh, el Estado provincial, en otro barrio, terminando, digamos, la primaria. Y esperando la fecha del juicio. Eso no se sabe todavía. Eso, digamos, ahora puede estar la feria, o sea que hasta el año que viene. No, en realidad ahora podría llegar a hacerse. ¿El juicio es por jurados? No, el juicio es por tribunal técnico, porque además la fiscalía dice que espera una pena en expectativa superior a los 3 años. O sea, un delito no encarcelable. ¿La fiscalía quiere que vaya a prisión sí o sí? La fiscalía quiere que vaya a prisión sí o sí. Y la fiscalía no, esto no,
no quiero sonar como una señora indignada a los gritos, pero me refiero, ¿no investiga el abuso en los hogares que tuvo? ¿No investigó el tema de la casa prendida a fuego? Para nosotros no lo investigó. O sea, yo lo digo, no lo investigó. Una chica de 12 años abusada permanentemente en una institución del Estado, ¿no va a ser investigado quién estaba a cargo de eso? Es más, te digo más, en realidad el fiscal en el control de acusación planteó que se cambió la estrategia de defensa, cuando en realidad no fue así, porque desde la formulación esto estaba planteado en estos términos, y lo que dijo es que, públicamente lo dijo, por eso lo puedo decir, es que la única fiscalía que debería de investigar en perspectiva de género es la de género. Celina, ¿quién es el fiscal que insiste en que Micaela tiene que estar 3 años en prisión? El fiscal es Maximiliano Breyoy, el doctor Maximiliano Breyoy. Es el fiscal a cargo de la unidad de flagrancias, entre otras. Uh-huh. Me imagino que esta celeridad y estas ganas no la deben tener en otros delitos donde esté vinculado al poder. Por lo menos en Neuquén, cada vez que se acerca algo al poder, eso se retrae, digamos, podemos estar años en alguna espera. Pero para cerrar el tema, ¿hoy en qué situación estamos? ¿A la espera del juicio? A la espera del juicio estamos hoy. Micaela igualmente está como fortalecida por el respaldo que está recibiendo, sobre todo, esto es lo más paradigmático para mí este caso, que el Estado de la provincia la está acompañando y respaldando, inclusive hay una nota de la subsecretaria de la Mujer hacia la Fiscalía, precisamente solicitando que se reconsidere esta situación, y por otro lado pareciera que el Estado la quiere presa. Y Obrey tiene una inclinación marcadamente machista en este término, vos lo has notado, para él es un tema administrativo, si anda con un arma de guerra tiene que estar en cana, digamos, ¿cuál es la mirada que está teniendo él respecto a este caso? ¿Por qué insiste en que tiene que estar en prisión? Yo creo que la visión es absolutamente estadística, claro. en el sentido de que, bueno, la unidad de flagrancia rinde o no rinde de acuerdo a la cantidad de personas condenadas que tenga. Estaba con arma adentro. Ahí ya está, digamos. También es cierto que más allá de la división de tareas, el Ministerio Público Fiscal tiene la obligación de investigar, digamos, en unidad, por decirlo de alguna manera. Y de hecho está inclusive dentro del manual de política criminal de ellos. La perspectiva de género es algo que debiera de aplicar en todas las unidades fiscales, independientemente de quién sea el fiscal, digamos, a cargo de esa fiscalía. Y por otro lado, no es únicamente en este caso en particular, o con los delitos que vos bien decís, se son más cercanos al poder. Si vos estudiás el archivo de las causas de la fiscalía, el grueso de los archivos son precisamente de los delitos denunciados por mujeres. Y si te pones a pensar también, por ejemplo, en los criterios de oportunidad, digamos, que son básicamente que el fiscal no lleve a juicio a determinadas personas, de los delitos económicos, en los delitos donde tenés estafas, en donde tenés plata en el medio, también es absolutamente altísima. Lo que pasa es que evidentemente los criterios de oportunidad son mucho más fácilmente aplicables cuando precisamente hay plata detrás que cuando tenés una piba que no tiene nada en realidad para ofrecerte. Te agradecemos mucho el tiempo y estamos en contacto, siguiendo obviamente después de la feria judicial habrá más data, ¿no? Para compartir, así que bueno, estamos acá para seguir qué va a suceder con el tema del caso de Micaela. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros vamos rápidamente a un corte y seguimos con más Cartago.